Hola amigos, los saluda Silvia Falcón. Les tengo una noticia espectacular. Desde este lunes a las 11 de la mañana estaré junto a ustedes compartiendo una hora de entretenimiento, cultura y mucha música peruana. Los espero. Ya saben, alta frecuencia a través de Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. ¿Cuándo gusta? Hola, 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 muy buenos días. Estamos en vivo desde la cabina de Radio Santa Rosa, empezando el programa Alta Frecuencia
con Silvia Falcón. Bienvenidos, 11 y 8 de la mañana. Y no vamos a detenernos mucho en hablar de todo lo que está pasando últimamente en nuestro medio, porque hoy día tengo un programa nutridísimo con dos invitados realmente de lujo. Así que ustedes los van a ver. Estamos teniendo algunos problemitas aquí de conexión en la cabina. Así es que los que se están conectando con nosotros a través de Facebook nos van avisando si todo se está recibiendo bien. No voy a poder ver, creo, que los saludos, pero igual vamos a estar en la dinámica de la radio y de compartir esta mañana. Empezábamos el programa con Pepe Céspedes y este tema En Cadena es un video, un tema que lo acaba de lanzar la Azotea Music en su canal de YouTube. Así que gracias a la Azotea por esta nueva entrega tan linda de la música de Pepe Céspedes en formato de cuarteto. Así es que ahí lo estábamos escuchando. Empezamos el programa Alta Frecuencia con En Cadena de Pepe Céspedes. Y a continuación nos vamos directamente con nuestro primer invitado de esta mañana en vivo desde la cabina de Radio Santa Rosa. Nos va a acompañar el señor Rodolfo Gaitán Castro. Vamos a poder conversar con él sobre los proyectos que nos trae últimamente, pero vamos escuchando pues este video que ha traído y que es un estreno para todos. Guayo ZY. Aquí ya estamos en la cabina de Radio Santa Rosa, 11 y 12 de la mañana, y ya comparto con nuestro invitado de lujo. Esta mañana estoy muy contenta de recibir a Rodolfo Gaitán Castro en Radio Santa Rosa, que es tu casa, que has estado siempre, me imagino, viniendo por acá. Te agradezco mucho esta visita a Alta Frecuencia, Rodolfo. Silvia, muy contento de verte. Bueno, yo he estado siguiendo tu trabajo,
En realidad tienes una voz extraordinaria, me da mucho gusto. Aparte de ello, que haces tus canciones también en quechua. Sí, Qué gracias, hermoso, Rodolfo. qué hermoso de verdad. Sí, vengo a Radio Santa Rosa después de muchos años. Creo que sí, Después de muchos Rodolfo. años, sí. Uf, o Los sea, encontró totalmente cambiados. lindo, 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 Sí, sí, está muy claro. linda la radio. Y acá un saludo. Mira, aprovechamos que la radio nos da este espacio para incentivar nuestra música peruana desde un lado estrictamente cultural. Y es una radio pues, que está apostando mucho por lo que se gesta en nuestro medio artístico nacional. Así es que muchas gracias por tenernos también a nosotros, que nos acogen en realidad igual a Qué nosotros. bueno. Rodolfo, cuéntame, acabamos de escuchar esta canción, este tema. Me imagino que es el estreno. Sí, hemos lanzado el tema el 6 de enero y de verdad que me está dando muchas satisfacciones. La gente lo está programando, lo está compartiendo. E incluso estamos rompiendo eso del adagio de que nadie es profeta en su tierra. Porque te comento, en mi Huamanga querida, que tanto Sí, quiero. claro. Cuando nosotros recién nos iniciamos hace 33 años, Sí. Huamanga no fue la ciudad o el pueblo que nos apoyó inicialmente. Es la verdad. Es cierto Hay eso que de, decir las ¿no? cosas. Pero algo está sucediendo con esta canción. Fue lanzada el 6 y esa misma semana lo estaban compartiendo las páginas ayacuchanas y Qué páginas de todo lindo. el Perú. Y bueno, yo estoy muy feliz y agradecido por ello, ¿no? Genial. Bueno, sí, yo también pienso que se debe a otra cosa que el medio, ahora vamos a conversar de eso porque me interesa muchísimo, hay que aprovechar que no siempre se tiene a un artista de la trayectoria que tú tienes, que tú manejas Gracias, en el gracias. Perú y que has visto muy de cerca los cambios, ¿verdad? Los Sí. cambios que en estos 33 años que tú mencionas, la industria, por llamarlo de alguna forma, llamémoslo industria musical de nuestro país y sobre todo de la vertiente de los músicos que hacen música tradicional andina, han experimentado. ¿No? ¿Tú cómo lo ves ahora, mira, en retrospectiva, en todos los años que has ofrecido música original y también música de otros compositores y que con tu hermano han trabajado mano a mano, a veces en proyectos en conjunto, a veces en proyectos individuales, pero cómo has visto más o menos hasta ahora esa producción? ¿De qué manera se ha nutrido la producción de música peruana tradicional andina, por ejemplo? Bueno, antes del dúo Gaitán Castro era otra historia, ¿no? La música andina estaba considerada marginal, solamente para un segmento muy pequeño Sí. de provincianos, de una ciudad, pero ni siquiera lo escuchaba todos los huamanguinos, por ejemplo, los ayacuchanos, solamente un segmento. Entonces, a partir de Gaitán Castro, nosotros tratamos de lograr un objetivo, de tratar de universalizar nuestro canto ayacuchano, la mano con la canción peruana y latinoamericana. Creo que hemos logrado en gran medida, especialmente en el Perú. Se ha unificado el país musicalmente hablando dentro de la música andina. Sí. Había muchos complejos, cosas muy extrañas que sucedían. El provinciano en Lima no quería darse a conocer como provinciano. Entonces había gente de éxito, por ejemplo, que lograba subir algunos peldaños económicamente hablando, socialmente hablando, pero había algo vacío en su corazón, ¿no? Por ejemplo, Exacto. un huancaíno, un ayacuchano que quería escuchar su música, lo tenía que hacer en una AM, así como Radio Santa Claro. Rosa, pero en esos años, pero tenía una radio chiquita y a las 4 de la mañana estaban los programas de radio, de folclore, porque Sí, era así, ¿no? sí. Era marginal. Y lo escuchaban debajo de su almohada, ya con cierta vergüenza, pero añorando su tierra. Y no sabía que el vecino del costado, porque ellos vivían en La Molina posiblemente, ya también estaba en lo mismo. Eran dos provincianos escondidos. Entonces, a Exacto. partir del dúo Gaitán Castro, la gente, los provincianos, se comienzan a sacar las caretas y dicen: Oye, caramba, yo soy andino, soy serrano como los Gaitán Castro. Y es así que la música andina ingresa de manera libre a segmentos que nunca antes habían alcanzado, ¿no? Exacto. Nuestros compañeros de arte, de la música criolla, de los rockeros, los baladistas, comenzaron a tomar atención hacia A la nosotros. producción de Y los Gaitán ya Castro, sí. nos podían abrazar. Se me acercaba Alicia Maguiña, extraordinaria cantante de la música criolla, y me abrazaba. Se acercaba Augusto Polo Campos y decía: Oye, muchachos, yo también soy serrano, Claro, porque él ¿no? era puquiano. Pero eso no le Nació en decía, Puquio, ¿no? claro. Y así iba Chabuca pasando. nació en Andahuaylas, o Claro. O sea. si no, mi amigo Tavo Castillo del Grupo Frágil me abrazaba. O Gian Marco, igual. Oye, Gaitán, un abrazo. O Eva Young, posiblemente podíamos hacer un dúo o cantar en un concierto. Cosas que no habían sucedido Que no habían antes. Y para sucedido. eso, ¿qué cosa había que hacer? Había que elaborar y proyectar
nuestra música, nuestro canto. Nosotros dimos toda nuestra juventud, porque empezamos muy jovencitos, sí. en favor de nuestra cultura andina, peruana, yacuchana, y en general. Y todo lo que ganábamos, ya porque llegamos a ganar regular, empezamos de muy, muy chiquitos, pero comenzamos a ganar, de repente éramos el grupo número uno en un momento, todo eso lo invertíamos en nuestra música andina. En la misma música, en producción. Ya bueno, hasta que el dúo Gaitán Castro logra todo eso y después nos separamos y ya los demás que vienen ya encuentran un camino más llano. Claro, me da gusto fue trabajo, claro. que se haya sumado, pero últimamente sí ya hay una preocupación en mí, ¿no? La a cuestión, eso quería llegar. La cuestión de la poesía sí. y todas esas cosas ha bajado muchísimo. Sí, ¿no? claro. Uh-huh. Eso es lo que, la otra cosa, digamos, no sé si es la otra cara de la moneda, pero cuando empiezan a surgir o cuando empiezan a elevarse las producciones y el reconocimiento, como tú lo dices, ya no viene de un solo lugar, no sé, ya viene de muchas aristas, ya viene de muchos lugares y, por ejemplo, nosotros, y tenemos que reconocerlo, también hemos pasado, o sea, los cultores de la música tradicional y un poco de la música tradicional, pero contemporánea, porque también tiene la música tradicional. Es una cosa que la verdad que es un discurso que hay que volver siempre, porque la música tradicional, señores, no es un fósil, no está simplemente en las comunidades estancada y encapsulada. La música tradicional se renueva constantemente. Ahorita lo que vamos a ver en los carnavales son eso, ¿no? Son renovar la música, renovar y desde el foco exclusivamente de la tradición viva de nuestro pueblo. Pero a raíz de esa tradición también se han generado otros géneros, ¿no? Si bien algunos con un poco influencia de la tradición, otros con nada de influencia, pero queriendo ser parte de, pero hemos visto esos fenómenos, hemos visto los fenómenos del huayno, del huayno con arpa, hemos visto los fenómenos que han estado, digamos, sumando a la vorágine de la música andina en general, y muchos de ellos, como tú dices, bien, y fueron decantando y perdiendo un poco esta concentración en lo artístico, en lo bello, en la poesía, en lo que realmente es el huayno quechua, ¿no? Sí, y bueno, dentro de lo que es el quechua, es tan expresivo y tan dulce que cada canción que se hacía en antaño era una poesía, en verdad. Y usaban las figuras literarias, la metáfora y todo ello. Pero ahora no, ahora en realidad cualquiera puede ser compositor, porque haces un panfleto, cuentas cualquier historia que te ha pasado ayer o no sé, en tu pueblo, o sea, y ya no te preocupas en la poesía, sino simplemente cuentas cualquier historia, ya. No, pero tiene que haber toda una dedicación y todo ello, ¿no? Un cuidado, un ¿no? cuidado. Uh-huh. Y otra cosa, por ejemplo, la gente lo que quiere actualmente es bailar. Sí. Yo acabo de sacar ese tema que es bailable, es carnaval, festivo. Y entonces dicen, no, bueno, un tema festivo, no vamos a estar haciendo poesía. Pero sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Pero obviamente es más complicado porque tienes que vencer el hecho de que la gente está bailando y cómo haces que también entiendan tu poesía. Pero pues es posible. Bueno, también creo que responde a lo que está pasando y ahora los jóvenes que acá te acompañan no estarán alejados de eso, es que también está pasando que es un fenómeno mundial, ¿no? O sea, la música en el mundo, imagínate, los rankings que antes eran pues un rock bien estructurado, las baladas bien hechas, los boleros bien cuajados, ahora los rankings, los tops de los rankings es lamentablemente el reggaetón, querámoslo o no. Entonces, el reggaetón nos da también esa pérdida un poco de esta expresión más sublime que el arte te propone, y es todo más fácil, ¿no? O sea, es nuestra generación fácil y lo rápido. Es esta generación, perfecto todo. Y bueno, el reggaetón ha evolucionado, ya no también. Está tan pésimo como empezó. pero sin embargo, gracias a Dios, hay artistas que, a pesar de este movimiento tan grande, ¿no? De la música urbana y todo eso, están surgiendo artistas como Dimash, por ejemplo, ¿no? Cantantes que nos dan esperanza de que no, la música no acabó. No acabó. Y va a seguir en una evolución positiva, tenemos que tener fe. Hay cosas que dan pena, por ejemplo, las grandes constructoras de guitarras, ¿no? Están fracasando y todo eso, porque ahora todo es sintetizador. Exacto, y todo eso. Sí. Pero no, o sea, se ha perdido un poco el valor del músico también en sí, ¿no? O sea, es como tú dices, con un sintetizador haces dos o tres acordes y ya tienes una canción, y antes había que ser muy diestro en la guitarra, tú que eres primera guitarra, imagínate que ha sido por años lo más importante de un grupo, ¿no? De un ensamble musical. Sí, y tenemos que luchar y seguir en esta lucha a veces contracorriente. Pero se puede, porque hay gente que de verdad, uno dice, no, es que la gente ya no te entiende. No podemos subestimar. No se subestima, claro. El público, es cierto. Mira, yo que vengo haciendo también lo mismo, tratando solamente de enfocarme en este discurso de la belleza de nuestra música tradicional, yo no subestimo a nadie. Y lo haces con tu vestimenta,
cuenta, lo haces con tu música, lo haces con ese canto, ¿cómo se llama? Culto, pero a la vez lo haces en quechua, y eso en realidad es digno de mira, miles de aplausos. A mí me encanta que estemos en la misma frecuencia. Hemos aprendido muchísimo. O sea, yo tengo una prima, mi prima Pilar, que acá le mando un abrazo. Ha sido hincha de Rodolfo desde que tiene fotos. Saludos. Un día te voy a mandar. Sí, por favor, mándale saludos a mi prima Pilar Rojas. Tiene fotos contigo en un concierto en no sé qué, tu liceo. ¿De dónde es Pilar? Nosotros somos por parte de madre, bueno, de ella y padre, de Huancavelica. Así que somos guancabelicanos por ese lugar, hinchas tuyos. Así que ya, Pilar, si nos estás escuchando, acá está Rodolfo, me va a tomar una foto para después mandar. Saludos. Y vamos a escuchar, por favor, ya que los tenemos aquí en cabina y en la misma dirección de lo que estamos conversando, la maravillosa lírica de Rodolfo Gaitán Castro. Bueno, vamos a seguir hablando de poesía. Dentro de los grandes compositores, y nosotros componemos siempre, pero me gusta cantar también de los maestros, ¿no? Walter Humana compone esta canción que dice Para Chasca. Chasca en quechua significa estrella o lucero del amanecer. Y ella le pone de nombre Chasca a su hija, ¿no? Sí, pues. Y le canta a su hija, Para Chasca. Vamos a ver. A ver si se nos escucha, ¿no? A ver. Sí, perfecto. Ya. Del río, el corazón quiere hablarte muy quedo al oído, niña. Que el corazón quiere hablarte muy quedo al oído, niña. Te hablará de un mundo aún en capullo, donde el pan no sabe a dolor ajeno, y en sus arpegios te brindo el latido de una nueva vida, niña. Y en sus arpegios te brindo el latido de una nueva vida, niña. Clásico, pues, sí, no clásico. Convertido, increíble, gracias a esa voz. Mira, por favor, ¿puedes presentarnos un poquito acá los chicos que te acompañan? Son los gemelos Luis Ángel y Luis Enrique. Luis Enrique, Luis Ángel. Ellos son gemelos. Sí. Sí, qué lindo, qué bueno, qué maravilla. Ustedes han también logrado que muchas personas, jóvenes sobre todo, se convenzan de estudiar, ¿no? El instrumento en sí. Hay una cosa muy curiosa que siempre la comento y la voy a repetir, que es que a diferencia, no sé, de nuestra música criolla, que es fabulosa y que tiene baluartes en la guitarra, yo siento de alguna forma que los guitarristas andinos han logrado con muchísimo más digamos, notoriedad, legar el instrumento en guitarra sola, en guitarra, digamos, andino solista, no sé, a ti, ¿tú cómo ves eso? Solo en los instrumentistas. Sí, bueno, dentro de los instrumentos, uno de los más difíciles de dominar
es la guitarra, uh-huh. ¿ya? Porque de repente, si agarramos un piano, todo está más ordenado. Exacto. No se mueve, todo está ahí, ¿no? En cambio, en la guitarra tienes que buscar a veces, y las posiciones son difíciles, siempre están desafinándose las cuerdas y todo ello. Sí. Entonces, una de las cosas que siempre les pido a los chicos, a los jovencitos que vienen a integrar en esta banda, vamos renovando siempre, es que tienen que estudiar. Uh-huh. Tienen que estudiar. Ellos están estudiando actualmente, claro. Están estudiando música. Y otra cosa, trato de inculcarles que ellos tienen que pensar en la música como si fuera una pintura, como pintar uh-huh. un cuadro. Uh-huh. ¿No? Si le ponemos demasiados colores, no sabemos combinar y dar equilibrio a esos colores, vamos a saturar en ese uh-huh. cuadro. Y en la música es lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, es eso. No sé, hemos aprendido eso escuchando a grandes maestros de la música andina, como Raúl García Zárate, que simplemente ponía las notas exactas, los silencios en el momento exacto. Sí. Y todo eso, ¿no? Y es lo mismo. Sí, tenemos, ¿no? Esa tradición, tenemos de dónde tomarnos esta tradición, como tú mencionas, está el mismo el maestro Manuel, el maestro Quirguayo, con el que yo tuve el placer de trabajar. ¿Lo conociste a Quirguayo? Hemos grabado los dos primeros discos que tengo con el maestro Daniel. Y para yo no mí lo es conocí, otro viaje. No lo conozco. Sí, bueno, falleció. En 2012, pero tenemos, mira, lo que yo te decía, tenemos de dónde irnos a retomar toda esta herencia en la música, ¿no? Un instrumento europeo que vino y se hizo totalmente andino también, como la guitarra. Rodolfo, cuéntanos, ¿dónde te podemos ver? Estás promocionando ahora el video que acabamos de ver. ¿Qué cosa se viene con Rodolfo Gaitán Castro? Bueno, Silvia, yo había dejado la música, de un 100%, creo que un 80% lo tenía de lado, porque me dediqué a poner un negocio de restaurante, ¿ya? Porque a mí me apasiona también lo que es la gastronomía, por el lado de mi mamá, y nos ha estado yendo muy bien. Ya, pero dentro de mis planes era que comience a caminar solo el negocio y después yo dedicarme a la música. Ya, y dejar a algún encargado. No, la gente quiere verte siempre, ¿no? Claro. Entonces he tomado la decisión de dejar el gaitano de lado, solamente para eventos especiales, y dedicarme de lleno a la música, justo con este lanzamiento de YOCTIE en enero. Uh-huh. En abril lanzo Tu Traición, y cada 3 meses voy a ir lanzando una canción. Tengo ya 80 canciones ahí con los arreglos, solamente para grabar. Tus composiciones, tus arreglos, y ya para proponerlos al público en general. Sí. Genial, sí, sí. Mira, eso es fabuloso, porque eso también demuestra que capacidad de renovarte siempre, porque han estado, como tú dices, en estos 33 años y siguen sin dejar el prestigio pues que han alcanzado en todo este tiempo, ¿no? Sí, gracias a Dios, la gente siempre nos reconoce, por donde vamos recibimos el aprecio, el cariño de la gente, y estoy preparando un gran concierto que va a ser el inicio de mi gira nacional. Esto va a ser el sábado 9 de mayo, en la gran explanada del Club Huancayo, que está detrás del Puente Quiñones, entre San Borja y La Victoria. Es un lugar muy, muy céntrico. Sí. Todavía no es tan conocido, pero vamos a hacerlo conocido. Es un lindo lugar. Qué bonito. Las entradas ya están a la venta a través de internet. Hay una página que es Joinas. Joinas, sí, está poniéndose de moda ahora. Sí, es fácil, facilísimo. Sí, fácil. Les recomiendo. El 9 de mayo. 9 de mayo. El 9 de mayo está Rodolfo Gaitán Castro presentando, y también lo pueden encontrar, por supuesto, en todas las redes. Estás en todas las redes sociales. No se olviden. Y puedes venir, por favor, antes del concierto. Encantada. Hacemos mucha más música acá para seguir difundiendo tu arte y todo lo que viene a continuación. Gracias, Silvia, gracias de verdad, gusto de verte. Encantado. Gracias a Radio Santa Rosa, acá estamos cuando tú voy a invitarlo de todas maneras, así que nos vamos con un poquito de música, ¿qué les parece? Ya, esta es una composición mía, en San Juanito, para alegrar un poquito. En Ayacucho siempre hemos cantado la música criolla, los huaynos, sí, y sí, también sí, los sanjuanitos, aparte de la sayas y todo eso, ¿no? Vamos, muchachos. Te vas y que será de mí, te vas y que será
de ti. A Dios pido te acompañe, a Dios amor, a Dios amor. Te vas y que será de mí, te vas y que será de ti. A Dios pido te acompañe, a Dios amor, a Dios amor. Tropieces que no se borre la sonrisa de tus labios, que Dios acompañe siempre tus pasos, que Dios bendiga tu vida entera, que siempre te alumbre la luz del día, no guarde tristezas en el corazón, y si la noche se vuelve fría, recuerda mi amor y contigo estaré. Te vas y que será de mí, te vas y que será de ti. A Dios pido te acompañe, a Dios amor, a Dios amor. Yo velaré por ti, mi amor, seré el guardián de tus pasos, porque contigo estaré, viviré siempre junto a ti, en un rincón agazapado, agazapado en tu corazón, en un rincón agazapado, agazapado en tu corazón. Te vas y que será de mí, te vas y que será de ti. A Dios pido te acompañe, a Dios amor, a Dios amor. Radio Santa Rosa, una pausa y regresamos con más en Alta Frecuencia. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa te lleva de peregrinación a Tierra Santa. Tras los pasos de Jesús, del 18 al 23 de septiembre del 2020, 9 días y 8 noches en Tierra Santa. Visitaremos Tel Aviv, Cesarea, Haifa, Acre, Galilea, Tiberias, Nazaret, el Monte de los Olivos, Belén, Getsemaní, Ciudad Vieja de Jerusalén, Eicarén, Masada y Mar Muerto. Informes y reservaciones al 555-3878, anexo 101, WhatsApp 959-679-662, Quirón Camaná 158, Lima. Radio Santa Rosa te lleva a Tierra Santa. Inscríbete ya, cupos limitados. Amables oyentes, apoyemos a Radio Santa Rosa en su sostenimiento y mantenimiento de sus equipos de transmisión, ya que es nuestro deseo seguir ofreciéndoles nuestra variada y amena programación. Principalmente el rezo del Santo Rosario, entre otros programas religiosos. Sus donaciones a la cuenta del Banco de Crédito, Sociedad Dominica de Medio de Comunicación Radio Santa Rosa, cuenta soles, número 193-22-00-35-30-87. Cuenta dólares, 193-219-565-11-01. De ustedes depende que Radio Santa Rosa siga siempre cumpliendo su gran papel evangelizador. Dios bendiga su buen corazón. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.
muchos lugares llegó hasta aquí. Y así creciendo entre varios colores y condiciones se hizo un solo latir. Todo mi ser, mi amor, mi fe, mis risas, mis penas y mi verdad. Mis sufrimientos y logros por ti son todos por este lugar. No importa lo lejos de donde yo esté, donde vaya estás tú, mi alma contigo estará. Te amaré por siempre, nace en ti. Mis luchas y anhelos y todos mis sueños, mi llanto y mi paz, todos empezaron a dar. Continuamos en Alta Frecuencia con Silvia Falcón, 11 y 39 de la mañana, 11 y 39, aló, aló, ¿me escuchan? 11 y 39 de la mañana, estamos en vivo, súper energizados, ¿qué tal lunes? ¿Qué tal manera de arrancar el lunes? Con grandes amigos y visitas, espectaculares músicos y artistas. Ahorita estoy con la grata visita de Desiré Mandrile, que ya está con nosotros. Desiré, bienvenida a Alta Frecuencia. Gracias, Silvia, sabes que soy tu fan, Me digo tan un lindo. Súper honor estar acá contigo. Ay, gracias. Ajá. Para mí también es un placer por ver el trabajo que siempre has venido desarrollando en los últimos años ya, ¿no? Porque ya tenemos años todos en este trotar y así de alguna manera hemos cruzado y hemos visto el trabajo del otro, que me parece genial. Además que, como me cuentas, ahora estás regresando con un video después de 3 años. Después de 3 años. ¿Y a qué se debió esa pausa? Creo que es mucho también la renovación, el experimentar, uh-huh. el juntar el presupuesto que se requiere, también el proceso de mover los temas anteriores, ¿no? Claro. Y a veces uno necesita su tiempo hasta encontrar exactamente ya cuál, uno puede componer y componer, pero siempre sí. Para lo que vas a lanzar es como que tienes que volver a revisarlo, claro. ¿No? Y el año pasado, por ejemplo, me dediqué a tocarlo en vivo, los nuevos temas en lugares chiquitos para saber qué es lo que me vacilaba. Ah, pero eso es muy bueno, ¿no? Antes de grabarlos, digamos. Claro, antes de grabarlos, y ahí es donde descubrí varias cositas que quería para cada tema, ¿no? En cuanto a arreglos, en cuanto a producción, ¿no? Fabuloso. Sí, la verdad que a veces uno dice 3 años o 2 años o 1 año, te parece poco, pero en realidad, te parece un montón, pero en realidad es poco tiempo, ¿no? Porque es poco tiempo cuando quieres hacer algo sí. Que uno mismo se sienta que orgulloso. O sea, es muy poco tiempo para producir y, por ejemplo, terminar de hacer algo que ya venías haciendo y luego producir o preproducir algo que vas a hacer, ¿no? Así es. Es toda una chamba, como tú dices también, en nuestros casos de artistas independientes es un golpe al presupuesto, pero que Hay que organizarse bien, ¿no? Organizar, planear, ahorrar, cambiar. Sí, cambiar para ahorrar. Es cierto, qué emoción, ¿no? Y qué emoción que estás rodeada, me imagino, ya de un equipo así que has es. Podido consolidar en este tiempo para poder realizar realmente todo lo que te propones, ¿no? Así es, y aparte que es un equipo muy lindo de gente que básicamente hemos crecido juntos, cada uno también con sus proyectos aparte. Claro. Y que hay una vida de familia, ya, de amistad, de familia que se ha formado, qué ¿no? Bonita.
Y nada, con ellos, obviamente, cuando tienes buena química con tu equipo, la música sale de una manera muy, muy especial, ¿no? Y eso, o sea, las producciones, la producción independiente que haces, o sea, tus composiciones, las que nos muestras, que son tus composiciones, tus arreglos, en general, van también de la mano porque tú has cantado mucha música también de diversos géneros. ¿Se podría decir de diversos géneros o podríamos Sí, claro. O sea, como... yo, el problema, no el problema, creo, no sé si el pro o el contra, pero yo amo la música en general. Entonces, te puedo disfrutar y ser fan de distintos géneros musicales sin discriminar. Entonces, a la hora de componer, no, o sea, yo no digo, ya, hoy día voy a hacer un pop o hoy día voy a hacer algo con algo andino, o ya, no, Sí. simplemente sale algo en el momento y es como que se viene una melodía y luego me imagino algo que viene con un Y ritmo las y, completas. uy, comienza a hacerse una bola de nieve en el mismo tema, Sí. ¿no? Entonces, muchos me han dicho que eso es un contra, porque yo me tengo que mantener en un género para moverme, que el público, que eso, que el otro. Pero yo, la decisión que he tomado al ser una artista libre es mantenerme receptiva a lo que llegue, a lo que Claro. algo de allá me da, ¿no? Y también a lo que, con lo que tú te sientes cómoda para mostrar, Exacto, ¿no? Porque eso es bastante exacto. importante. O sea, que se te vea cómoda en el escenario, cantando la música que quieres, Eso es. que sea bastante sincera y franca, o sea, tu discurso Claro. en general, ¿no? Tu discurso Así musical, es. por decirlo de alguna forma. Es importante y claro, es difícil además encontrar, tú lo has visto de repente en este tiempo, de encontrar una manera por la cual uno identificarse y ser como que diferente a las demás propuestas. Es difícil, ¿no? Encontrar ese. Para mí, yo siento que a muchos artistas nos cuesta como encontrar Encontrar ese tu tu camino camino musical, y sí. nutrirlo, o sea, y nutrirlo Sí. sin. Por ejemplo, acabamos de escuchar a Rodolfo Gaitán Castro. O sea, qué difícil hacer 30 años ¿no? Claro. De una vertiente tan acendrada como es la música tradicional. Y Ajá. continuar, ¿no? El camino. Sí han hecho cosas en el camino, digamos, diferentes y con nuevas apuestas, pero a mí me parecen muchas veces estos esfuerzos súper admirables, No, eso ¿no? es increíble. Yo tengo un respeto muy grande por los artistas de nuestra música. En general, yo admiro mucho a la gente que cosecha algo de una manera tan apasionada, ¿no? Y Y se se nota lo que te nota. hacen sentir en vivo, ¿no? Sí, Sobre todo se cuando te hacen nota. llorar. Sí, se nota un montón y Sí. también nos nutre, ¿no? Nos Así nutrimos es. todos y Así es es. un proceso simpático. Te vas a presentar en marzo, ¿verdad? El 8 de marzo, el Día de la Mujer, El Día de la el Día Mujer. Internacional de la Sí, Mujer. sí. Genial. Cuéntanos dónde va a ser. Va a ser abierto al público. Es una fecha que nos ha dado con mucha generosidad la Feria de Barranco. Un domingo. Hasta pueden ir todos en familia. Qué Vamos lindo. ahí a presentar el tema oficialmente. El tema que todavía no hemos escuchado, porque hemos arrancado la entrevista con Desiree escuchando Rhapsody Rapsodia Bohemia, Negra. Así es. Rhapsody Negra, Sí. y es parte de tu anterior producción, Así y es. ahora estamos promocionando, o vamos a empezar, digamos, tu campaña con las nuevas composiciones que nos muestran, ¿no? Así Y es. esto es lo que vamos a ver en la Feria de Barranco. Así es. Este tema es muy especial. Es un tema que transmite una energía muy, no sé cómo llamarlo, motivadora. Es de un nuevo comienzo. Qué Es un lindo. tema de luz. Tengo temas oscuros, como también siempre pasa en la vida. Pero este es un tema muy especial y quería arrancar con este tema, Ah, qué ¿no? lindo. Teniendo este tema, incluso lo compuse hace poco, fue uno de los po últimos que compuse, pero me encantó tanto la energía y dije, voy a arrancar con ese tema y luego vamos a ir jalando los Qué demás. lindo. ¿Cómo fue la producción, digamos, del video que vamos a ver? Vamos a contextualizar un poquito a la gente que lo va a ver, los que están, por supuesto, siguiendo nuestra transmisión en vivo a través de Facebook. Y para los que nos están escuchando desde sus casas, también nos damos una idea de lo que vamos a oír, ¿no? Claro, ya mira, el video, en realidad yo quería que fuera de día, en el aire libre y todo, y quería que fuera, uf, yo tenía unos planes para el video, pero obviamente cuando ves, sacas presupuestos, ves, no, esto no se puede hacer. Uno cuando va a hacer un video tienes que ir con plan A, B, C, D, Z, ¿no? Porque si algo Exacto. no pasa, es como decir tu sueño y después Lo ya adaptas a lo vuelves que a tu hay. realidad. Sí, es cierto. Sí, y bueno, entonces terminamos haciéndolo en el jardín de la casa, De tu de casa. mi casa. Y yo
conozco mucho de producción audiovisual, estudio comunicaciones también. Ah, mira, qué lindo. Entonces, tengo mis conocimientos también de visuales. Claro. Entonces, hay unas maneras de jugar con la... ¿Cómo sacar provecho a un espacio tan chico? Jugando con iluminación. Ah, qué monstruo, ¿no? Claro. Entonces, lo bueno también de haber trabajado tanto en eventos corporativos es que conoces a varios proveedores que te apoyan. Sí, y me apoyó en este caso Lucho Cumpa. Acá deciré, es la persona. Es la persona a la que hay que llamar. Lucho Cumpa de luces, me dijo, ya te pongo las luces. De ahí unas bailarinas, Adlide, que acaban de formar su agrupación, que hacen de todo y también lo que es música tradicional, pero también hacen sexy dance, urbano, todo. Wow. Me auspiciaron con la coreografía. Los músicos, obviamente, que se prestan para todo, son mis bellos. Sí. ¿Tu banda estable? Mi banda estable, o sea, ahí están todos. Y Roberto Picklin, que es el director, y él es el mismo que me hizo el video de Rapsodia Negra y el video de Para Ti. Ah, mira. Y lo que me encanta de Roberto es que él te puede agarrar lo que tú tengas y te hace el videazo. Yo no sé cómo, en tu jardín, en tu sala, te hace, parece un video de una superproducción. Bueno, esos son los artistas visuales con el que contar, ¿no? Hay mucha creatividad y mucha, claro, necesita mucha sensibilidad, mucho, no sé, ojo, ¿no? O sea, esto es solamente cómo pones la cámara y cambia la cosa. Y lo hizo con una cámara todo el video. Fácil, te creo. Y la idea era transmitir esa energía del tema y creo que se logró. espero les guste. ¿Y qué te trajo la letra? Porque está inspirada en una especie de caporal, Saya, ¿no? Es como al ritmo de caporales. Caporales, un poquito tiene su influencia Saya Caporales, sí, ¿no? No se sabe diferenciar mucho porque se han excluido varios elementos tradicionales que usualmente están y que sí diferencian la Saya del caporal. Sí. Pero lo que hemos hecho es hacerlo en base a baterías, la batería convencional, el cajón. O sea, con diferentes elementos y no ha habido muchos elementos tradicionales. He querido mantenerlo solamente con las guitarras acústicas de nuestro querido Pedro Rodríguez, que es un capazo, un trome. Sí. Y vientos. Y eso, o sea, el tema se escucha lleno, pero básicamente esos han sido los elementos que se han usado. La parte melódica, bueno, ya vino con eso. Lo de la letra es una letra de luz. Eso te iba a preguntar. Es una letra de luz, es una letra de dejar atrás todo, ¿no? Y empezar de cero, agarrarte lo mejor que tengas y motivar tu inocencia. Eso es cuando nosotros pasamos por muchas cosas en el camino que a veces te recuperas, pero pierdes esa lucecita, ese brillo, ¿no? Claro. Entonces, este tema es como que rescata esa inocencia, ese brillo, ese color que a veces nosotros perdemos en el camino. Sí. Y te empuja a volver a soñar, ¿no? Entonces, eso creo que de eso se trata la letra en general. No huele alto, que en la locura... Exacto. Está el corazón, ¿no? Qué lindo, ahí está. Es. Estamos escuchando, bueno, vamos a escuchar ahorita, estamos conversando con Desiree Mandrile, que está lanzando su nueva producción que se llama... Me viste, se llama A Ritmo de Caporal, o sea, ustedes ya van a encontrar ahí totalmente... A Ritmo de forma. Algo que no sabemos qué es, pero ahí está. Pero lo pueden bailar, así es que lo van a poder bailar. Así que Me Viste aquí en Alta Frecuencia con Silvia Falcón. Escuchamos a Desiree. Olas, entre mares germinó en el placer.
¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Por favor, dejen sus comentarios. Tenemos un pequeñito problema acá con recibir sus palabritas, las que siempre nos mandan. Estoy realmente extrañando a toda la gente que nos escribe siempre, pero ya los leeremos, ya contestaremos a todos los comentarios. Yo sé que nos están escribiendo, saludando aquí a nuestra invitada especial, deciré esta mañana de 10 de febrero, ¿no? Se acercan las fechas importantes. ¿Hay algún plan, deciré, ahora por el 14 de febrero? ¿Por el Día del Amor? ¿A dónde vas a tener que ir? Sí, voy a ir con mi novio a tonear a la Get On Party. Hay una chica que canta increíble, se llama Narda Pumarada. Ah, claro, sí la conocemos. Ella canta ahí, yo soy fan también. Y voy a ir ahí, pues vamos a hacer ese tono fan. Ah, tú no te toca cantar por cantar. No. Me han llamado y como ya era una fecha que ya estaba separada, mucha pena en mi bolsillo, he tenido que decir que no. Porque que hace tiempo, siempre me toca el 14 durante años. Sí, me extraña, ¿no? Porque es como que siempre, creo que yo he visto en algún momento que tocas los 14 de febrero. Sí, pero dije, no, me quiero vacilar, quiero celebrar el amor. Y usualmente años nuevos también, ya es el último año, no dije que no, así a todo. Ay, mira, y imagínate. Cada cierta cantidad de años uno tiene que salvar las fechitas por su bien emocional. Cada nueva era. Sí, pues también los o sea, la verdad que también producir artísticamente es un trabajo que nunca se termina y al que nunca se descansa, así ¿no? Es. O sea, no es como ir a tu trabajo 8 de la mañana y sales a las 5 y qué lindo, y esto, te olvidas y de ya todo. Ya te puedes planificar, ¿no? Sí, pero no, el artista no puede, a veces son días que... No, ya, ahorita sí, tienes sí, que sí. hacer esto, que hacerlo, sí, irte sí. para allá, para acá. No, y es increíble porque no hay fin de semana, no hay fácil, a veces no hay domingo, así no hay feriado, es. No hay nada. No hay aniversarios. No hay nada de esas cosas cuando produce, pero ajá. es buenísimo, uh-huh. Nos encanta a todos los que vivimos. No, olvídate, ya sabemos a los que nos metemos. Sí, ya sabemos y sabemos el deleite que también produce, ¿no? Si es que igual, qué suerte que has podido consolidar esto arrancando el año nomás y te vas a embarcar en los demás proyectos. Todavía no están grabadas las canciones. Están ya en proceso de grabación. Algunas ya terminadas. Y nada, pues a ver, un chambón este año. Vamos a ir escuchándolas. Pueden, por favor, a buscar a Desiree en todas las redes, ¿no? Están en Facebook, en Instagram, en Twitter. Ustedes, por favor, búsquenla. Apoyen, el video acaba de estrenarse ayer o el viernes. El viernes. Acaba de lanzarse el viernes vía YouTube. Está en YouTube, entren a YouTube, al canal de Desiree, compartan el video, me viste. Ay, vaya, mientras comparten, se va bailando su caporal, su saya, así ustedes, ese es el ritmo más pegajoso para bailar, es lo máximo. Es gracioso, ¿no? Porque es como que es un pop, pero tiene ese elemento. Claro, ¿no? Claro. Y ahorita estamos en plena Candelaria, así que todos estamos con caporal furor. Amo. No, es lo máximo. Ya saben, síganla en las redes, estén atentos a través de sus redes, que el 8 de marzo está ella en vivo en la Feria de Barranco. En la Feria de Barranco. ¿A qué hora será eso más o menos? A las 7 de la noche y es libre. Es libre. O sea, igual tenemos un plan para turear fuera de Lima. Vamos a estar a todos lados. Atentos. Y nada, realmente espero que les haya gustado. Está hecho con amor. Se nota, decir. Así y que felicitaciones por todo y que sigan los éxitos en todo aspecto. Igualmente. Gracias por estar aquí. Gracias, nosotros nos vamos. Son 11:57 de la mañana. Alta frecuencia con Silvio Falcón. Termina aquí, nos vemos el próximo lunes a las 11. Chao. Uriaguay, palabra del amor, Inca son, que viene del Perú.